con señoritas. Ay. Tinten, no somos señorito con queso. Calla y lo vas a ver. Poco señora. Chavales, pues aquí estamos en la estación de, no sé ni cómo se llama este pueblo. Estamos en la costa pacífica de Filipinas. Aquí los combates de perros son frecuentes. Son las 2:31 hora local. Después de 13 horas de autobús, bueno, 12 horas de autobús, hemos salido a la 1. Estamos ahora viajando 3. Y bueno, 1 de la tarde, hemos llegado aquí a la 1 de la mañana. Y bueno, pues esperar hasta que den las 6 para coger un barco destino a las islas. Estoy tan cansado que no me acuerdo ni el nombre de las islas. Ay, Dios mío. Por lo menos no hay mosquitos. Lo cual es de agradecer. Sí, Calaguas. Las islas Calaguas. O Calagua, Calaguas, Calagua. Bueno, pues ahí vamos a acampar unos días. Por lo visto, la travesía en barco es bastante guapa. Muchas olas. Y bueno, pues nada, esto es Filipinas. Un rincón más de este gigantesco país. Os podéis imaginar, para hacer 200 kilómetros hemos tardado 12 horas. Bueno, me vuelvo a encontrar dinero. Yo no sé cómo lo hago, aunque sea una miserable moneda de un peso. Pero ya me encontré en su momento 60 pesos o 70 pesos, luego me encontré 10 pesos en un barco, el otro día me encontré otros 2 pesos, hoy me he encontrado un peso, bueno, pues no sé, nunca me había encontrado tanto dinero en tan poco tiempo. Esta es la avenida principal. Estoy grabando con una tablet porque no tenemos batería. Y hay un sitio por aquí que está abierto toda la noche para cenar, cuyos precios oscilan entre 35 y 50 pesos. Es decir, entre, pues menos de un euro. Este es mi aspecto. Vaya, no sé si se me ve correctamente, pero me importa tres cojones. He visto antes aquí una trifulca de 3 perros que ha sido brutal. Y poco más os puedo contar. Eso que habéis visto anteriormente es la estación de autobuses de aquí. Están viendo una película de los años 80, 90, 70 quizá. Ya os digo que estar aquí es como, se respira una atmósfera setentera. Incluso en los centros comerciales se puede escuchar, pues eso, melodías setenteras. Lo cual me regocija profundamente. Aquí llevan las luces que les sale de los huevos. De colores, lo que les da la gana. Bueno, pues fin de año, la verdad es que fue un cachondeo, era la ley de la selva. Iban todos sin casco, haciendo el animal a 100 y pico por hora por las calles. Algunos iban arrastrando hojalatas y latas y de todo para armar más estruendo. La pirotecnia fue también brutal. Y nada, la pasamos en compañía de mis amigos franceses que me los encontré. Y bueno, la verdad que estuvimos de puta madre. Y bueno, pues estamos en un momento de tránsito. Tránsito porque ya os digo que cuando viajas aquí es agotador. Había una niña en el autobús que ha estado vomitando todo el viaje. Bueno, está viendo otra pelea, pero bien guapa. Y poco más os puedo contar. No sé si podré seguir grabándome. No quiero triciclo, no. A ver si dormimos. No vamos a dormir hoy. Nada. Esto que no merece la pena. Vaya, un amigo gato.
y poco más, poco más. Y el viaje continúa, las islas estas de Calagua, a ver qué tal. Y a ver si podemos dormir. Vamos a acampar allí unos 10 días. Bueno, hasta la vista, muchachos. Hasta la vista.